Tras la aprobación de la Ley de Autonomía, ahora el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad trabaja un reglamento que incluirá las pautas a seguir para los asistentes para las personas con limitantes físicas. Para ello cuenta con 6 meses donde se incluirá que esta figura sea aprobada sobre todo para personas con discapacidad en pobreza o pobreza extrema. La Ley de Autonomía tiene dos temas importantes. Una es la creación de la figura de asistente para las personas con discapacidad en condiciones de pobreza y pobreza extrema, porque generalmente hay personas que con discapacidad que tienen su familia, tienen sus apoyos y tendrá que seguir haciendo así. Y el otro tema tiene que ver con la eliminación de una figura que casi invisibilizaba a las personas, que es la figura de la curatela. Y eso, ambas cosas tienen que ver con cumplimiento de la Convención de las Personas con Discapacidad, un compromiso que nosotros como país hemos asumido. Asimismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje sería el encargado de capacitar a las personas que se conviertan en asistentes, quienes darían el servicio por horas. La ley misma establece un periodo de 6 meses para que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad pueda operacionalizar lo que va a ser la figura del asistente, pero también la misma ley establece que es el Instituto Nacional de Aprendizaje el que va a certificar a la persona que puede brindar ese servicio de asistencia. O sea, que no es cualquier persona, es una persona que va a ser capacitada para tal efecto, y además nosotros tendremos que ir definiendo cómo vamos a operacionalizar eso. La intención precisamente es reglamentar el tema y que se haga la contratación de esos asistentes según un horario. Es probable que vayamos hacia personas que puedan brindarle servicio por horas, ¿verdad? Porque yo he dicho, por ejemplo, lo uso mucho, el caso de una persona sorda que va a requerir un servicio médico, si a veces hasta nosotros nos es difícil explicarle al profesional en salud qué es lo que nos está aconteciendo en nuestra salud, imagínese cómo puede ser la comunicación entre una persona sorda y un profesional en salud que no sabe interpretar lesco, que prácticamente ninguna institución tiene. Y eso también, hacia eso también vamos como consejo. Como por ejemplo, una persona diría que vive sola, que puede ser un poco funcional, pero que ya para trasladarse a un centro médico ya tiene alguna dificultad. Entonces podría solicitar que durante las horas que tiene atención en el centro médico haya alguien que lo acompañe. Nosotros hemos visto muchas personas con algún tipo de discapacidad que todos nos quedamos, bueno, casi todos nos quedamos viendo y dice, bueno, qué dificultad para esa persona. Cabe indicar que la aprobación de esta ley se dio luego de que un grupo de jóvenes generaleños con discapacidad realizaran el Try Costa Rica 2016 desde Pérez Celedón hasta la Asamblea Legislativa en un recorrido en silla de ruedas.